espera, espera. ¿Yo? No. ¿Yo? Sí, no, quítatelo ahí. No, espérate, deja poner. Ya. Deja ponerlos en 80 los dos, espérate. Ah, ya están en 63. Ponlo entre medio los dos. Te disparo. Esa columna de humo es Bambi, la de esta. Boom. Bomba. Debe estar disfrutando. Ahora está viendo y llorando. Mi Y ahora el quad. El quad me lo tengo que hacer. Pero no queda nadie vivo, ¿no? Sí, yo sí. Ah, vale. Ladito. Lo que pasa es que tengo a tres tíos aquí en el en la gasolinera. Joder. Voy a ver si encuentro algún arma. Voy a te ayudo. Salí re lejos encima. Ah, no, salió salió atrás del libro. Eran tres, ¿eh? Hola. Sí. ¿En las casas blancas de vosotros? Más los tres que hay por aquí, por gasolinera, ¿eh? ¿Lo habéis oído, no? Casa blanca habrá por lo menos cuatro rodeándome. Se trae una de tiros que mamma mía. ¿Quién dijo que estaba en Casa Blanca recién? Yo. Tengo en la misma una que... pistola? Yo estoy... no, ¿tengo no una tengo pistola nada. Para mí? No. No tengo nada, tengo un bate. Estoy arriba. Justamente abajo. ¿Epa? Tengo tres tíos comiendo. Lo estoy escuchando como comen. Y me voy con un bate, tío. Ahí escuché uno que cambió de arma, me está apuntando. Trátenlo, yo... intento entrar a esa casa. Ah, oh, bueno. Claro, chabón. Una MP5. Pero me mataron muy feo, bro, hay mucho lag. Toma, lo maté. Buenísimo. Lo maté. ¿Sacaste el arma? Maté otro. ¡Ah! ¿Pero dónde están? Yo voy tengo 22 de vida, tengo. Silencio. Oye, estoy salí cerca de vuelta. Voy Bambi sin camiseta, con una mochila gris. Hello, my little friend. ¿Estás tú? Ay, me mató. Ah, lo hice mal, no sé qué me podía ver por la ventana. Lo veo de lejos, creo que te está quitando. Mierda, me lo has quitado. Digo, hay que matarlo porque sí, si sí. Lo perdemos y... Y hay otro tío aquí muerto. Ah, no, es un mutante. Sí, no, es un mutante. El... Ah, un bate de béisbol. Pelotealo, te curo. Uf, va petado de comida. Coge. Y lleva un Carlington. Bueno, Carlington me lo llevo. Sí.
A ver si tengo balas de carne. Carísimo de comida, si necesitas comida, esto es un súper andante. Bueno, cojo una cuanta, yo tengo, pero cogeré algo. No, ¿en qué casa estás? Estoy a la entrada, Había matado al mutante y estaba ya mirando el inventario, pues estaba parado. Pues menos mal que la has visto, porque yo... Pero me voy a meter en una casa porque aquí con la niebla, tío. Sí, a la primera, ¿no? Pegada a la carretera. Pegada a la carretera en la primera, venga, va. Voy. Yo es que aguanté sí, mucho. Mira, una bala de veo, te veo. Vale, la pillo, déjasela en el cuerpo. ¿Tienes de Carlington? Pásame. No, no tengo al final. No, no quiero. Chicos, ¿usted quién sabe dónde yo estoy? Al fin, tú de truco ya. Ya estoy. Te puedo enseñar. Yo me puedo desconectar, prepararnos y entrar todos juntos. ¿Que estás en la base, Shade? No, no, estoy aquí contigo. Ah, la base está aquí. Vale. ¿La montas tú o la monto yo? Y la estamos, mira, y le podemos no, no tengo peso, necesito. ¿Dónde está la otra? ¿La otra era detrás de esto aquí? Sí, ajá, aquí, ya. Okay. ¿Aquí no? ¿La escalera dónde está? No, la grande. Seis. Aquí. Dime. Vete por el río, por las piedras del río. Ah, sí, ya, si ya. Piedras ya. De las casas prefabricadas hasta que toques la base. Cuando toques la base. Ahí eres tú, ¿verdad? Sí, sí, somos José Mira mi tienda, mira mi tienda. Está colada, espero que se pueda salir luego. Ok, suban aquí a las plataformas, suban aquí a las plataformas. Suban a una escopeta. Pero... Ahora, suban ahí a las plataformas. No tenían cajas. Hostia. Sí, las cajas están aquí, pero mira, si rompemos esta pared, 6. Mira, tú me estás viendo, ¿verdad? Si rompemos esta pared, echamos el swap para atrás y tumbamos esta plataforma que está arriba. La de la esquinita. Hay un tío al otro lado del río. Al otro lado del río hay un tío, viniendo. Estaba mirando. Viniendo. No somos ninguno, ¿Lo ves, no? No. Está nadando. Ah, pues callado. ¿Lo veis? Sube. Le podemos dar. Escóndese. Aguantar. No, es que no se ha visto. Pues darle. Sí, así mismo. ¿Te veo? Métele. Se va. ¿Para dónde se va? Tenemos 6 ruedas. ¿Dónde las puedo poner? Aquí. Vuelve al río, 6 ruedas tenemos. ¿Llevas pico? Llevo 2 aros. Toma, lleva un pico más. Dame acá. Mirando para allá, no me empujes que me tira. Vigila. ¡Hola! He disparado, tío. Ya la cerré, Mira, ven, un momento, ven. Aquí, ¿has visto? Sí. ¿Qué? Es un poco complicado al principio. Mira, yo no sé ni dónde está. Aquí abajo creo que está. Yo te digo dónde están las cajas, sí. Aquí. ¡Ey! Ahí tenía una caja que dejaba siempre pistolas o algo por si me raideaban. Pues mira, hacía tiempo que no las veía. Tiene. A ver, ya me ubicamos, espérate. ¿Sabes qué pasa? Que si me matan o algo y están raideando, vengo Bambi y cojo ahí algo. Las cajas están ahí, lo que pasa que... Hay 2 puertas y si yo pongo para saltar, luego no puedo. He cogido yo primero. Vale, sí. No, la cogí yo. ¿Ah? Ya, pero hay otra puerta detrás. Pero me subo al borde en vez de subir de arriba. ¿Quién cambió de arma? Yo. Nosotros. Para. Sí, lo veo. Hay un tío. Sí. Está por ahí adentro. Viene. Sí. Muerto, hay 2. ¿Dónde estáis, tío? Sois vosotros los que disparáis. Me va a matar, Muerto. Casi me mata. Apúrame. Sí. Ya. 13 de vida. Matamos a 2 petados. Guay. Tío, no me moría el fulano, tío, Pues a lootear, chavales. Ah, looteando estamos. Bien. Ese va a ir a coger armas a varios que están y va a venir por nosotros. Mira, tenía melee.
Ahora no me sale para coger. A lo mejor venían en plan también de romper esta base. Ahí, ahí, buena. Justito, por eso para subir. Tiene una AK, sin bala. Pero no sé si. Sí. No, lo veo muy justo. Esos son con dos. Con otra sí. Con otra no sí. Tenemos, da igual. 6 monedas. Esta base, tío, es. Una mierda. ¿Tienes escopeta? Sí, tengo escopeta aquí. Pues cógele este. O están allí arriba, las cajas, mira ahí. Y eso lo tienen para campear. Sí, sí, sí. Aquí arriba, ¿lo ves? Sí. Las cajas están aquí arriba. ¿Por aquí también el truquillo? ¿Te imaginas que puede entrar por aquí también marcha atrás? Por el agua se podría meter uno, ¿eh? ¿Cómo por el agua? Mira, y si el agua no te cubre. Yo me quedé pillado por ahí al frente. Viene el tío por las rocas. No sois vosotros, ¿no? No. No. Vale. Pues espérate, déjame curarme que estoy en 20. No, no, tranquilo. Vamos silencio, silencio, por favor. Pero silencio. Vamos a cambiar de este lado. Por favor. ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? Aquí, en donde estábamos en el puente este, pero que no te asomes a la ventanilla. Está en el, aquí. Yo creo que está en el primer arbusto. Primer arbusto de aquí. Quítate el arma y ponte. Sí, ya, me senté, sí. Buena, Noé. Viene. No sé si lleva nada, pero está rodeando la base. Joder, pero yo le di 3 veces con el AK, tío. Tenía que haberle caído antes. Cambiado, ¿eh? Cuidado, es que tenía una. El que está arriba puedes ponerse en prom y puede ver por debajo de la puerta. El que está arriba. Bueno, si me traduce lo que es prom, a lo mejor. A tirarte al piso. Sí, a acostarte. Que tenéis una costumbre de hablar en inglés con los españoles, tío. Spanglish. Sorry. Se llama Spanglish. Mira, sorry. Sorry. No, bro, los boricuas, eso lo caracteriza a ellos. Porque tienen muchos americanos también ahí. Que aquí todo es en inglés, prácticamente. Sí. ¿No? Son protectorado de Estados Unidos. Somos una colonia, hombre. Una de las pocas que quedan. Voy a salir, tío, porque es que nos va a estar dando por culo si no. Vale, espero que salga contigo. Yo lo no que yo. ¿Está fuera o qué? Lo escucho. Miren, nosotros nos estamos recuperando para ir a. Aquí a la izquierda, a la derecha mía. Para ir a liquidar la S. Silencio, tíos. A ver si viene. Igual no es de la base, ¿eh? Porque si no, igual habría abierto. Bueno, o no, si no lleva nada. Llamaba a los amigos. O los hará llamar ya. Este tiene algo que ver, porque si no. Viene el tío por las rocas. No sois vosotros, ¿no? No. No. Espérate, déjame curarme que estoy en 20. No, tranquilo. Yo. Silencio, por favor. Pero vamos a cambiar de este lado. Por favor. ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? Aquí, en donde estábamos en el puente este, pero que no te asomes a la ventanilla. Está en el. Aquí. Yo creo que está en el primer arbusto. Primer arbusto de aquí. Quítate el arma y ponte. Ya, me senté, sí. Buena, Noé. Viene. No sé si lleva nada, pero está rodeando la base. Joder, pero yo le di 3 veces con el AK, tío. Tenía que haberle caído antes. Cambiado, ¿eh? Cuidado que está tenía una. El que está arriba puedes ponerse en prom y puedes ver por debajo de la puerta. El que está arriba. Bueno, si me traduce lo que es prom, a lo mejor. Ah, tirarte al piso. Sí, acostarte. Que tenéis una costumbre de hablar en inglés con los españoles, tío. Spanglish. Sorry. Se llama Spanglish. Mira, sorry. Sorry. No, bro, los boricuas, eso lo caracteriza a ellos. Porque tienen muchos americanos también ahí. No, es que aquí todo es en inglés, prácticamente. Sí. Son protectorados de Estados Unidos. Somos una colonia, hombre.
Una de las pocas que queda. Voy a salir, tío, porque es que nos va a estar dando por culo si no. Vale, pero que salga contigo. Yo lo que yo. ¿Está afuera o qué? Lo escucho. Miren, nosotros nos estamos recuperando para aquí, ir a... Aquí a la derecha mía. Para ir a liquidar a la S. Silencio, tíos. A ver si viene. Igual no es de la base, ¿eh? Porque si no, igual habría abierto. Bueno, o no, si no lleva nada. Llamaba a los amigos. O los hará llamar ya. Este tiene algo que ver, porque si no, no estaría aquí dando por culo. ¿Para qué? Seguro. ¿A cuánto estás, Fidel? 65. Yo creo que no te mató porque al final también me vio a mí y no sabía a quién disparar de los dos. Porque me disparó a mí y luego intentó dispararte a ti. Lo que le faltó fue poco para matarme. Vale, estoy saliendo, ¿eh? Muchachos, no salgan. ¿Dónde? Le he matado y me ha matado a él, a mi tío. Chester, sale y coge las cosas. Llevaba arma, ¿no? Sí. Llevaba una pistola, lo que pasa es que cuando he salido se ha escondido en la primera esquina. Me ha pillado un poco de sorpresa. ¿Este vio salir? Sí, me ha visto salir. Pero bueno, que estaba muerto. Bueno, yo tengo 4 melee aquí. Venga, lo voy a matar, que he salido en un jave. ¿Saliste de frente o de espalda? De espalda, me ha costado un poquillo. O 7. Dejo el cuerpo intacto. Vale. Y estoy... Solo cogí la T15. Pues cubre ahí. De la base de los tíos estos españoles. ¿Quién? ¿Quién disparó? No. Yo, había un tío aquí. ¿Lo han matado? Sí. ¿Te mataron? No, le he matado yo. Joder. Estás pro hoy, ¿no? ¿Qué hacía aquí, macho? Se estaba campeando, Seguro. Podría ser que haya dicho. ¿Dónde no es? Arriba de la donde tenéis la base. Sí, seguro. Que eran de la base y la ha avisado. ¿Y qué tenía? Sí, tenía larga. Nada, le he quitado. La larga lo mismo no la tiene por aquí, no la veo. Pero tiene. Sí, la tiene, mira, tiene una renegade, tío. Vale, cogedla. Venid, vamos a destruir los coches. Escucho. Vela por ella. Escucha. Voy. Coche hacia Braimor. Coche, ¿eh? Es un sedán o algo así. Ah, pero no le disparéis, No. Fidel, arriba de la base esa, hacia arriba, ¿vale? Sí, estoy llegando. No tenéis molotov, ni pipebo, ni nada, tío, para destruirlo. Yo lo que estoy haciendo es, como voy de Bambi... Aquí, Fidel. Estoy entrando a Brimor, voy a ver si encuentro barriles de gasolina. Sí, sí. Cógelos y los metemos ahí. Mira. Aquí, ven, Fidel. Más arriba. Seis, tan pronto tú llegues. Aquí está la renegade. Ah, voy a hacer una AK vacía. Lo tuyo y yo me llevo el cuerpo de ese hombre que tiene como 3 o 4 paredes ya para hacer. Y... Ya, tiene una bala nada más. Tíralas, que he venido a recuperar, Tiene pinta. Ya os veo ahí arriba. Matadlo. Muerto. Buena. Sabi, dame posición. Estamos muy en el... Los veo, son dos que están en las rocas estas aquí abajo. Uno petado y otro Bambi. Ahí, le dieron a uno. Me da uno matado, hostias. Qué buena. Yo con la... El Bambi es nuestro. Cuidado, yo soy el de Rosa. Sí, pues, sí, ya te recupera veo. Todo lo de él. Sí, te estoy... Cuidado, que tengo otro por aquí encima. Voy a intentar pillar algo de lo que lleve este. ¿Y el otro dónde está? No. Y es que no llevaba balas de nada, el cabrón. ¿Y el otro? No había otro, eras tú. Eras tú, yo vi dos, vale. Y tú eras uno de ellos. Ah, coño, es que este tío lleva mi loot. Pues cógelo. ¿A qué es Chester? Chester tiene... Del campero, de que estaba construyendo. Vale, pues nada, cógelo. Joder, no lo hemos visto. No, perdón, lo he mirado mejor, no lleva... Viene otro. ¿Por dónde? Otro Bambi, de verde. ¿Dónde es la situación? Por ahí mismo, por esa piedra, por la izquierda, entre las dos piedras, vale. Me cargo de él. Vale, me quedo donde estoy. Por la misma piedra. Hola. A ver.
¿Quién ha disparado? Yo. Situación, situación donde está. Quieto, quieto, no te muevas. No, espérate, espérate. Está por aquí. Está ahí, 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 le tienes delante. Hacia atrás, no. Hacia atrás. No, no, se está moviendo, es que no lo veo. Olvídate de él, el Bambi. No, no me olvido. Te viene a joder y a sacarnos. Vale, voy para la base. Vuelvo, vuelvo a la base. ¿Dónde arriba ahora? ¿A qué altura? A la altura de la entrada de Barrio Gitano más. No le veo yo. A la altura de la curva. No, no, está cruzando ahora, no lo vas a ver. Ahora va a cruzar por las piedras esas que hay ahí. Esos son los de la base que están intentando. Seguro, seguro, seguro. Porque vienen desesperados. Lo que no sé es cómo nos ha visto el primero, tío. ¿Cuántos han matado ya? De naranja, ¿quién está aquí? Ah, no, de naranja no, de verde. Ahí viene, mira, viene por las piedras, viene de negro. Así. Por las piedras pega arriba. Va para allá. Va para allá. Va justo, justo pegadito arriba por las piedras. Está viniendo. Ya va saliendo del loseto, ahí va. ¿Disparo? No sé. Está Bambi completo. Es que es un Bambi, tío. Me da por culo perder. No, 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 no. Déjate. No, déjalo, déjalo. Si lo puedes matar, mátalo, porque viene aquí por algo. Viene, sí, está mirando, está muy interesado. Déjame Bambi con un cuchillo. Ahí. Ha entrado a la base. Ha entrado, es de la base, sí. Sí. Abrió la puerta. Dale, dale, dale. Ya ha entrado, macho. Teníamos que haberle matado antes. No, pero ellos lo pueden matar adentro. A Bambi. Ah, seguro coge algo en la base. Pues sí, guys. Que no pueda entrar a las cajas. Muerto, muerto. Lo mata. Ah, ha matado. Muy buena. Buena. ¿Tú sabes qué es lo que te maten dentro de tu base? No, y escucha. Para ellos poder tener un SWAT ahí y protegerlo, tienen que ser un clan fuerte, ¿no es? No, lo han cogido hace poco también, puede haber sido. Oh, casi. Yo lo destruiría, sí, aquí estamos peligrando. Debe de... A lo sí, mejor no hay nada ahí. Pero tenemos más bidones, tío. Pero ven, Chet, no tenemos más bidones ahora mismo. Chet te está buscando. No tenemos más. Pero, ¿qué quieres destruir? Bambi saliendo de... Bambi saliendo de dinero hacia allá. Vale, va, venga. No vaya a ser que luego la caguemos. ¿Dónde lo tiro? Salta, ¿no es? Tú estás en el arbusto. Ah, ya, ya te veo, te veo. He cambiado de sitio, voy a bajar más abajo. Sí, 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 sí. No hay forma de subirse aquí arriba, tío. Pues no hay forma. Porque igual el SWAT dentro tiene armas o cosas. Sí. Que justamente ahí hace un poco de pendiente, te va a ser difícil. Ya, te veo, no, te veo. Sí, voy a bajar abajo, donde estaba antes. Sí. Hostia, que me caigo al otro lado. Buah, es muy arriesgado, tío. Pero tampoco puedo poner el barril al lado. ¿Cómo van esos barriles? ¿Alguien tiene un hacha? ¿Alguien tiene un hacha encima? Yo tengo cuatro. Yo tengo hacha. Ok, ve preparándome tres columnitas, por favor, de un metro. Es que nos ha entrado por la otra lado, ahora sí es una... Entró por donde mismo entró el otro. Hay mucho silencio. Ya está cogiendo algo en su caja. Voy a saltar, Josema. Voy a intentar saltar. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Está, ¿tú sabes dónde yo estoy? ¿Estás de poner la rueda? Estoy al otro lado. Ahí está, matado. Es Bambi. Es Bambi, pero puede coger. Es su base. No, no lleva nada. Es su base, pero va a coger algo.
¡Ah! ¡El pobre! Ya me está dando lástima. Buena. Buenísima. ¿Lo está grabando? Sí, sí, sí. Hay otra caja. Aquí, voy a ver si hay algo. Plataformas, pistolas, poca cosa. Y en el SWAT, tampoco hay mucha cosa, ¿no? Debería darle hostia hasta que estuviera a punto de romperse y darle un par de tiros. ¿Tiene gasolina o algo? Sí, sí, el SWAT está para llevarse. ¿Se puede poner...? ¿Tiene la garrafa? Sí. Tengo. Pónsela ahí y le das hostias hasta que esté muy tocado y luego le explota la gasolina. Muchacho, si arriba no hay nada, ¿no? Mira, pero si nosotros podemos entrar y salir, ¿por qué no vamos a ir con eso como estamos haciendo ahora y vamos a tratar de sacarlo? De varios. Mierda, esto está sacando humo ya, ¿eh? Sí, mira, mira cómo está. ¿A cuánto está? Hostia, hostia. Hostia, que explota. Te has movido, ¿no, Fidel? Sí, sí, huevo, huevo. Ya estoy en el mismo lugar. ¿Se iba a explotar, tío? No sé. No, no creo. No, tienes que dispararle. Sí, pues sí, 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 explota. Ojo, pues estoy en más sitio, igual me mata. ¿Dónde las chatas, tío? Cuidado, cuidado que va a petar, está alejado. Dispararle ahora, tío, si no, un tiro y ya está. Va a petar. Explota, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow! Explotó. Escuchad, ahora vamos a hacer el mismo. Vamos a hacer lo mismo con estos dos vehículos. Bueno, los tractores también, ¿no? Sí, con el quad también. Con todo. Claro. Aunque no acaparemos. Para que acaparemos nosotros. ¿Qué era eso? Ahora va a llamar la atención, sí, Luma. Espérate que tengo el barril este de gasolina, que igual lo voy a sacarlo. ¿Lo paso? Sí, pásalo, pásalo porque... Paso por aquí, ¿eh? Eso que explotaron fue el SWAT, ¿no? Sí, sí. Ahí va el barril. Pues hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo, que va a salir. Vale, ahí va el barril. Vale, tengo que tirar la mochila porque... Sí. Está aquí en el arbusto. ¿Dónde? Sí. Aquí, dentro del arbusto. ¿Dónde estoy yo? Sí. A punto de explotar ya. ¿Dónde? Que no lo veo. Sí. Ahora. Espera. ¿Yo? ¿No? Sí, no, quítate de ahí. No, espérate, deja poner... Ya. Deja poner los 80 los demás. Ya está en... Se dispara. Esta columna de humo es Bambi, la de esta. ¡Bum! ¡Bomba! Debe estar disfrutando. La está viendo llorando, un bimbi. Y ahora el quad. Quad me lo tengo que hacer yo. Juega Fortnite, ¿no? Silencio, silencio. Vale, tío. Voy a pegar un tiro desde aquí. Tiro, ¿eh? Y si no peta así ya, no sé qué coño tengo. Que tiro, tiro. Estaba al 12. ¿A cuánto está ahora? No le quedan balas ya. Es el quad inmortal. Vale, por fin. Vale, bien. Venga. He gastado 9 balas en el 45. Ya puedo disparar. Y ves tiro claro. Baja para abajo. Pero no lleva armas, tío. Lleva un palo. A ver qué hace. Se va a meter en kiosco, creo. No, no se ha metido en kiosco porque ya mira por detrás. Vamos a ir. A ver si encontramos la... Arriba. Uf, lo tengo a tiro. Fuerte, tío. Se acabó. Tiraco, que le he metido. Vale,
Creo que fui yo, ¿eh? Yo creo que hemos sido. Yo esta vez no lo tengo muy claro. No, pero ese no es, ¿eh? Sí, mira, aquí en mitad de la carretera que hay, tío. ¿Quién está en una casa gris? No estamos ninguno. ¿Una mitad en este sentido? Es un camión. Saltad todo. El casco de moto, ¿no? Sí, saltadlo. ¿Cuánto? Ah, hay uno más. Es un camión. Yo me lo llevo. Cuidado, que está muerto este. Que está al lado, ¿sí? ¡Ey, cuidado! ¿Cómo nosotros? Están disparando los zombies. Yo. ¿Tú, el de ahí? Sí. Pero hay uno más. Me está matando. ¡No! ¿Dónde está? ¡Muerto! ¡Ese soy yo! ¡Adelante! ¡Saltad todo! ¡Saltad! Vale, mata a uno. ¿Y a mí? ¿A ti? ¿No? ¿Me mataste a mí frente de la casa? Estoy inconsciente con un... No, que yo no te he matado frente de la casa. La casa, ¿no? Sí, saliendo de la casa. ¿Quién me disparó de enfrente? Mata yo, tío. Siento. Estoy muriendo. Sálvame. Estoy muriendo. Al lado del truck, en el caminito por la calle, a la derecha, en el bush. Estoy tirado en el piso. Ah, 1%. Voy a por ti en el camión, venga, ¿dónde está? No, tranquilo, me maté para salir más cerca. Ya me morí, por aquí hay alguien. Morí. Espérate, que estoy looteando a este. Sí, yo maté a uno, a la derecha del camión. Sí, lo veo. ¿Y quién me mató a mí? Venga, yo no. ¿Estaba conmigo también? Yo. ¿Quién me disparó? Vamos a guardar las cosas. ¿Fue el que me mató? ¿Quién te ha disparado? Camión a la derecha. Camión a la derecha, a la esquinita. Salí cerca, voy por allá. Otro camión. Justo verde. Voy por allá. Ahí. Sí, pero no veo. Pues no, se ha podido ir muy lejos. A ver. ¡Ah, lo veo! Dentro de la... Muerto. Vale, bien. Uff, te está chetadísimo, eh. Te cubro, mira lo que tiene. Ah, pues no tiene una mierda. Toma, no te lo pierdas. Mira lo que tiene. ¡Dentro el shop! ¡Está saltando! Ese. Vale, Gonzalo. Suena muy poco su voz. Sí, Gonzalo, suena poquísimo. Pues suena cogerle, mal. Ese tiene un renegade, si lo queréis. No, yo tenía uno. Oye, pero habéis conseguido el coche, ¿no? Sí. No, ¿no? Sí, el camión. Sí, está aquí parado. Venidme a buscar. Mira, vaya a buscar a León. Sí, yo voy a cubrir el cuerpo de León. Bueno, a mí y a todos los bambis que hayan por ahí. Pero me costó mucho. Cogerle lo que sea a ese tío, voy a ver el otro. Vamos a proteger el luz de este hombre. Vale. Estoy para Brimbor. Y hay aquí un muerto también, protégeme, por favor. Vaya uno en el camión a buscar a León. Un momento, voy a buscarle el arma a este que maté aquí. Buenísima, chavales, ahí está, tío, ya tenemos camión. Este tiene varias cositas, bala de escopeta. ¿Querías un vehículo? Pues toma. Sí, no, es que hace falta un vehículo, va súper bien. Sí, pero a este le cabe entonces a la mapa. ¿Gonzalo? Va bien, sí, claro, si hacemos lo del otro. Le voy a subir la voz abajo a Gonzalo, es una bajitísima. Gonzalo que está looteando, ¿no? Sí. Cógele la escopeta si no tienes. No, pero no vaya a coger la escopeta a mí. No, a ti te tengo yo aquí. Sí. Voy a apagar el camión para que no llame la atención. No, pero que van a, claro, van a venir, coger un... En el bosque, a la derecha, en la roca. Yo estoy en el bosque también, Sí, te veo. Estás delante de mí. ¿Y él está por la orilla todavía? Pues sí. No lo sé, ya no lo veo. Cambio. ¡Coche! Se lo lleva una lancha. ¡Lo maté! ¡Lo he matado! ¡Oh! ¡Cómo ha muerto el tío y yo! Lo voy a grabar. Qué bueno, Estoy looteando presta. Le ha dado dos hostias y la ha matado, no le ha durado nada, Ahora viene a por nosotros.